Feliz día para todos. ¿La conocen? Sí, es una regla, un instrumento de medición muy común en los centros educativos. ¿Saben ustedes qué es un instrumento de medición? ¿No lo saben? No hay problema. Aquí se los explicamos. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida, se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones. Y de la medición resulta un número, que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. Ahora veremos las características más importantes de un instrumento de medición. Comenzamos con la precisión. Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en diferentes mediciones, realizadas en las mismas condiciones. Como se observa en la imagen, se realizan varias mediciones y en cada caso los resultados son los mismos. Siguiente, exactitud. Es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Para esto, utilizamos diferentes instrumentos, así como se muestra en la imagen, que una balanza proporciona datos exactos al calcular masa. Tercera característica, la apreciación. Es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. En la imagen se muestra una probeta graduada en milímetros, que es la medida más pequeña para calcular líquidos. La última característica que tenemos es la sensibilidad. Esta es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. El ejemplo más claro que tenemos es el velocímetro de un automóvil, que relaciona la velocidad y la distancia recorrida por el mismo. Ya mencionamos las características de los instrumentos de medición. Ahora conoceremos algunos. Comenzamos mostrando los instrumentos que sirven para medir masa, por ejemplo, la balanza y la báscula. Ahora, los instrumentos que sirven para medir tiempo. Aquí encontramos el calendario, que es el más común. También están el cronómetro, el reloj de arena, muy común en la antigüedad, y el reloj, que es el de uso diario. ¿Han utilizado alguno de estos instrumentos de medición? Estoy segura que sí, ya que son los que más se emplean en la casa. Entre los instrumentos que sirven para medir longitud se encuentran la cinta métrica, el escalímetro o también llamado pie de rey, la regla y otros. ¡Ey! Volvió a aparecer la regla. Para medir algunos ángulos, el más común es el transportador. ¿Lo conocen, verdad? Se utiliza mucho en las escuelas. También se puede medir la temperatura y para eso existen termómetros que son los más indicados. ¿Los recuerdan? ¡Claro que sí! Las mamás siempre tenemos por lo menos un termómetro en la casa. Para medir la velocidad de un móvil está el velocímetro. En cambio, para medir la velocidad del viento tenemos el anemómetro. Para medir líquidos, o sea, calcular volúmenes, tenemos la pipeta, probeta, bureta y el matraz aforado. Para medir diferentes pesos, se encuentra en el dinamómetro, que es utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. El barómetro, que mide la presión atmosférica. Y el pluviómetro, que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. No podemos olvidar el microscopio, que sirve para observar órganos muy pequeños que no se pueden mirar a simple vista. ¿Tienen microscopios en su centro educativo? Espero que sí. Como pudimos ver, hay una gran variedad de instrumentos de medición. Les hemos mencionado los más comunes, tanto en la casa como en el centro educativo. Ustedes como estudiantes utilizan varios de estos instrumentos en los laboratorios. Esto les sirve en el proceso de medición,
ya que les ayudará a comprender lo que es el trabajo científico. La medición de propiedades de la materia o de un fenómeno es muy importante en las ciencias experimentales, ya que permite obtener datos para el trabajo experimental. La ruta del conocimiento conlleva una serie de procesos de la ciencia, entre ellos el proceso básico de medición, que forma parte de las habilidades que el científico debe desarrollar para poder llevar a un buen fin la investigación, utilizando como herramienta el método científico. Todos podemos hacer ciencia. Hasta el próximo programa.